20 años, un hombre al que quiero mucho me invitó a participar de un proyecto de jóvenes, hace 20 años dije, de jóvenes que buscábamos ver con otros ojos, a través de una visión distinta, el sindicalismo en México. Sin tolerancia en Tijuana, por ello hoy que cumplimos orgullosamente en el corazón 20 años, es importante para nosotros que estés aquí. Bienvenido. Bienvenido a Sintoler, que te recibe siempre con los brazos abiertos, que ha sido, sin lugar a dudas, cuna de excelentes alumnos, de muy, muy distinguidos líderes, de congresistas. Muchas gracias por acompañarnos y por estos 20 años de confianza que nos ha dado. Eduardo, gracias por acompañarnos, por el esfuerzo que hicieron por estar aquí con nosotros. Raúl, muchas gracias. Hace 20 años fue un sueño, como cuando tú partiste a México, hoy es una realidad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Raúl. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los medios de comunicación. Durante estos 20 años nos han ayudado a poder resaltar lo que hacemos y que cuando tenemos una lucha han sido parte de ella. Muchas gracias. Algunos, un poquito más de tiempo. Gracias, Gober. Muchas gracias, Gober. Hoy es un día muy especial para todos los que formamos parte de la familia Sintoler. Hoy cumplimos 20 años de haber iniciado 17 trabajadores en un centro de trabajos que se llamaba una discoteca News, nuestro primer espacio de trabajo. Y cuando comenzamos en aquel tiempo había un sueño que nos unía. Muchos de nosotros pues éramos estudiantes todavía, otros éramos egresados, pero había un sueño de transformar lo que era un espacio de trabajo de calidad en un espacio que fuera competitivo y que pudiéramos crear una organización que junto con una empresa exitosa pudiera convertirse en parte importante en el camino de ella. Eso nos unió a esos 17 compañeros de lo que hoy están aquí. De esos, mis maestros que aquí me acompañan, mis rectores, tienen algo de responsabilidad, lo bueno o malo que hemos hecho, porque todos somos egresados de la UABC, ¿no? Así que ahí les toca algo bueno o malo. Lo más importante fue el hecho de encontrar en un empresario con visión, en un empresario que estaba llegando joven en ese tiempo a Baja California, la oportunidad de que creyera en nosotros y en un proyecto nuevo. En un pequeño lugar de 17 trabajadores, hoy estamos en 33 ciudades de la República y en 23 estados. Eso es Sintoler hoy, gracias a la confianza que nos brindó Tijuana, los empresarios y sobre todo a la que me han brindado mis compañeros durante este tiempo, que son todos los compañeros que han sido parte de Sintoler, que hoy muchos de ellos son parte de la dirección de esta empresa y que gracias a ellos estamos donde estamos. Muchas gracias.